amigos, Sergio Fernández, estamos con el tema de periodización de entrenamiento de alto rendimiento. La semana pasada tuvimos las dos primeras semanas en donde estábamos trabajando las fibras de contracción rápida y fuerza. Esta semana nos vamos a trabajar otro tipo de fibras, que son las de fuerza resistencia, esas fibras intermedias, la de hipertrofia, y en donde vamos a encontrar los resultados va a ser, o sea, los cambios, perdón, en el tiempo, en tensión y en la periodización del entrenamiento. Número 1. La semana pasada teníamos día de entrenamiento por día de descanso. Esta semana vamos a tener 2 días de entrenamiento por 1 de descanso, ¿vale? Vamos a aumentar lo que son esas sesiones de entrenamiento por y bajar lo que son los días de descanso. ¿Por qué? Bien, ya no van a ser unos entrenamientos en donde busquemos la máxima carga, sino que lo que hagamos es incrementar lo que es el tiempo de tensión hasta 70 segundos. Entonces, vamos a correr menos riesgo de que nuestras articulaciones, tendones y músculo, y además de lo que es el sistema nervioso, tengan un estrés mucho mayor como las semanas pasadas y podamos trabajar más lo que es la técnica de ejecución, ¿no? Entonces, bien, repasamos. Semana 2, 3, 4 y 5 nos vamos a un entrenamiento de fuerza resistencia, 2 días de entreno por 1 de descanso y series en donde trabajamos un 20% de nuestro entrenamiento fuerza y el resto de nuestro entrenamiento vamos a trabajar tiempo de tensión hasta 70 segundos. ¿Qué vamos a hacer? La semana pasada explicamos una técnica, tenéis que buscar el vídeo, y vamos a utilizarla un 20% de nuestro entrenamiento y esta semana vamos a incrementar series de hasta 70 segundos. La primera parte de nuestro entrenamiento con la técnica de la semana pasada, que tenéis que buscar el vídeo. La siguiente parte de nuestro entrenamiento, series de hasta 70 segundos de tensión. Y vamos a empezar, o vamos a incluir dentro de nuestro programa de suplementación deportiva, la arginina. La arginina pues es un aminoácido que nos va a ayudar con lo que es la vasodilatación, el transporte de oxígeno a lo que es la célula, ¿no? Como vamos a entrenar 2 días por 1 de descanso, como vamos a aumentar lo que es el tiempo de tensión, vamos a ayudar a nuestro cuerpo con un aminoácido que nos dé pues ese extra de aporte de oxígeno. Así que ya sabéis, vamos a seguir compartiendo semana a semana cómo vamos a priorizar nuestro entrenamiento. Primeras 2 semanas repetimos fuerza, siguientes 3 semanas fuerza resistencia y por último nos quedan las últimas 4 semanas que vamos a trabajar entrenamientos de resistencia. Así que estar atentos al siguiente programa. Sergio Fernández, Kratos Muscular Development, nunca nos damos por vencidos y vamos a por más. ¡Chao!